La campeona de Canadá, la Monster Reaper. Acompañada también por el profe. Libras de Nashville, Candy Divine, la retadora. El árbitro, el gran vikingo. Amigos, ha comenzado este encuentro. Candy Divine ha entrado más bella que nunca a llevarse el título. Profesora Liu González, la Monster Reaper es tremenda campeona y tiene al profe en su esquina. Bueno, vimos el entrenamiento de la Monster Reaper. Sabemos en las condiciones que se encuentran. Me llamó la atención que el profe decía que Candy Divine era feísima, pero no la vemos así, Hugo. ¡Wow! La Monster Reaper es considerada como el Abdullah de Butcher, o la Abdullah de Butcher de las mujeres en la lucha libre. ¡Cójale la tablilla a ese camión! ¡Ese camión le pasó por encima a Candy! Se ve una diferencia de peso entre la campeona mundial femenina, la Monster Reaper, y Candy Divine. ¡Wow! ¡Tremendo machetazo de pierna! ¡Luciendo súper efectiva! ¡La Monster Reaper falla el machetazo! ¡Y ahora la retadora busca acabar con la campeona! ¡Falló! ¡Y qué clase de machetazo! ¡Saque de cuerdas por Candy Divine y la esperó! ¡Wow! ¡Tremenda lucha, amigos! ¡Y mira esto, Liu! ¡La Monster Reaper va a consultar con su aliado! ¡Y el público se ha entregado a la rubia Candy Divine! ¡Y están pensándolo! El profe entrenó con la Monster Reaper por muchas semanas, inclusive entrenando con compañeros del profe en el ring. Hugo, esa salida quiere decir dos cosas. O sintió los golpes o está usando su inteligencia para consultar al profe y entrar en mejores condiciones al cuadrilátero. Entrando en este momento la Monster Reaper. ¡Wow! ¡Tremendo el choque que estamos viendo! ¡Lucha de damas por el Campeonato Mundial Femenino! ¡Ahí está! ¡Miren eso! ¡Wow! Imagínense usted, señor, si está en su casa y su esposa fue a la Monster Reaper y usted llegara un poquito tarde, lo que le espera. Así que siéntese afortunado que usted no es el esposo de Monster Reaper, porque hay muchos hombres que le tienen miedo, luchadores que le tienen miedo a la Monster. ¡Ahí está! ¡Por poco se lleva la victoria! Bueno, ahí yo usaría el sistema de mucho cariñito, mucho amor y su regalito de vez en cuando, Hugo. Porque es bien peligrosa esta Monster Reaper. Mira, Liu, si esa Monster se enoja, ¡wow! Yo no quisiera estar en el medio. Una invitación para que todo nuestro público esté mañana en el Isidoro García a las 4:30. Super cartelera con precios especiales. Estará Ronnie Garvin, estará el Invader, el Bronco y otras grandes superestrellas. Comienza a las 4:30 mañana en el Isidoro García de Mayagüez. ¿Viste ese suplex con doble tirante que colocó la Monster Reaper? Podemos decir que podemos observar en el rostro de la Monster Reaper que está muy confiada en su victoria. ¡Wow! ¡Otro suplex precioso! Tenemos que darle crédito a la retadora, ha resistido. Esta Monster Reaper la agarra ahora por el cabello. No sé si pudo haber logrado la victoria. Es sádica esta Monster Reaper. Es terrible enfrentarse a una campeona como esta luego de haber visto su entrenamiento, que fue muy rudo y
también con los luchadores, con los varones, y lo llevó muy bien la Monster Ripper. Tomando en este momento a Candy Devine. ¡Mira esto! ¡Esta es una maniobra tremenda! Eso demuestra el conocimiento de llave, prácticamente como una desnucadora. Y Candy Devine es valiente porque se ha parado y quiere llevarse el título. ¡Wow! Ahí está el toque de espalda. Se descubre a tiempo la Monster Ripper. En este momento ya el profe está diciendo que esto es todo para Candy Devine, que la Monster Ripper se va a llevar la victoria. Continúa la acción sobre el cuadrilátero y ahí va la Monster Ripper. ¡Wow! Altura y ¡cuidado! ¡Esto es peligrosísimo! Agarra la campeona, la lanza a la cuerda, tremendo golpe doble y la dejó mareada. Hugo, eso me recordó a King Kong. Así que si ella continúa usando esa plancha, también tendrá que ser suspendida. ¡Wow! Y la Monster Ripper, la campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha, sale con su socio, con el profe, que es también su entrenador. Y este profe se la ingenia para tener a los mejores luchadores, inclusive a la campeona mundial, junto con él en su club deportivo y en Devastación Incorporada. Está muy molesta la campeona mundial femenina, la Monster Ripper, mandando a callar al público. Y mira cómo el público la está ayudando con ese respaldo. Apoyando a Candy Devine. ¡Wow! Tremenda patada, golpe la toma, en otro más por parte de Candy Devine. Y aquí está el castigo a los ojos, demostrando su fiereza, la Monster Ripper. Vaya el golpe, viene Candy Devine, una patada, pero no la tumba. Esta mujer es tremenda, la segunda también, va a la tercera la tumbó. Mira esto, cuidado, el profe está arriba del ring. Vaya el golpe, la agarra el profe, la Monster Ripper corre la cuerda. ¡Wow! ¡Chocó con el profe! ¡Se la llevó hacia atrás! ¡Ahí está la cuerda! ¡Wow! ¡Ahí es nueva campeona mundial! ¡No lo puedo creer! Acaba de coronar nueva campeona mundial y esto se quiere caer. Le falló la trampa al profe, se ha llevado el campeonato y ahora el profe va al ring. Están discutiendo, cuidado Eliu, están discutiendo arriba del ring. La Monster, oh mira, le puso las manos encima el profe y otro golpe así con las dos manos. ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es esto? Es un abusador, no se le trata así a una dama. ¡Qué mal perdón es el profe! ¡Pero ahí mira está esto! Lo que estaba ¡wow! Hugo, que ¡le bloqueó el golpe! ¡No lanza la cuerda! ¡Wow! Y esta es una mujer dominando a un luchador. ¡Wow! Y sacó con su peso al profe. ¡Mira, Eliu! ¡Me he quedado bobo con esto! ¡Me he quedado bobo, bobo! ¡Hugo, esto es sensacional! Ahora el público está aplaudiendo a la porque acaba de sacar a golpe del cuadrilátero. Bueno, al profe. Amigos, vamos a ver en este momento cómo fue que la Monster Ripper perdió el título aquí en Noche de Campeones. Nos hemos quedado bobos. Aquí está el momento. Mira esto, falla el golpe, la agarra el profe. El vikingo está ahí. Viene la Monster y choca con el profe. Aprovecha Candy Devine. La lleva hacia atrás. Ahí está el toque de espalda. Y esto se cayó. Una nueva campeona mundial. Amigos, recuerden que en este programa ustedes verán por el campeonato universal. Carlitos.